Señor consejero, ¿cuándo va a cumplir la Junta de Castilla y León el acuerdo unánime del Pleno de estas Cortes de desvío del tráfico pesado en la travesía de San Rafael en Segovia? Gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cebes, la Junta de Castilla y León, usted pregunta cuándo piensa cumplir el mandato de las Cortes. Cumple todos los mandatos de las Cortes, como no puede ser de otra manera. Hemos hablado de esto hace escasas semanas, con frutos, además, porque ya sabe que ese mandato está cumplido ya en alguno de los aspectos planteados y seguimos trabajando para llegar al acuerdo respecto al desvío de tráfico de la Nacional Sexta a la P6. ¿Dice usted cuándo? Pues mire, 10 certus an incertus cuándo. No sabemos cuándo va a ser, pero luego el trabajo, el compromiso y el impulso de la Junta, todo. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Acebes Galindo. Gracias, presidente. Señor consejero, mire, la ciudadanía empieza a calificar esto de puro teatro. Y le voy a poner en escena. El señor consejero, la Dirección General de Tráfico establece que la travesía de la Nacional 6 en San Rafael se encuentra entre los 10 puntos de carreteras secundarias más peligrosos de España, con un tráfico de casi 12.000 vehículos diarios, de los cuales 1.700 son camiones y con continuos episodios de inseguridad. Como sabe, el pasado 13 de septiembre un ciclista perdió la vida al ser atropellado. Desde luego no es el primer accidente mortal, pero ante la crudeza del suceso, ustedes, raudos y veloces, anunciaron a bombo y platillo una pronta solución. Y le confieso, la ciudadanía albergó una esperanza real de creerlo. Primero en los medios de comunicación con titulares como «La Junta de Fomento negocia liberar el tráfico de la Nacional 1 en Burgos y la Nacional 6 en San Rafael, 19 de septiembre», o «Fomento decidirá en breve el desvío de camiones de la travesía de San Rafael», la Junta dice que la próxima semana estará encaminada a la medida, 27 de septiembre de 2017. 7 días después, su grupo enmendió una propuesta de este grupo parlamentario en la que, por unanimidad, como no era lógico, instábamos toda la Cámara a la Junta a materializar los convenios oportunos con el Ministerio de Fomento para solucionar el desvío de tráfico en la Nacional 6. Por cierto, al igual que estas Cortes ya hicieron el 20 de octubre del 2014. El 3 de octubre, los parlamentarios de su partido, en Segovia, en los medios de comunicación provinciales, se comprometieron a solucionar el problema. El 17 de octubre, este que le habla, le dijo textualmente: «Señor consejero, hágame caso, no salga atropellado de este asunto». Y ahora la ciudadanía de San Rafael se siente atropellada y ninguneada porque el Partido Popular sigue sin dar ninguna solución. Por lo tanto, como empezaba, ¿esto es puro teatro o a qué juegan? ¿Van a actuar? Mire, los segovianos observamos con preocupación e indignación cómo se anuncian medidas en otras carreteras y este tema ha desaparecido de todos los asuntos. Ni aprovechan la visita del señor ministro para hablar del asunto. Ningunean el acuerdo unánime del Ayuntamiento del Espinar en el que a la semana que viene se cumple el plazo que le daban. Señor consejero, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Díganos hoy claramente si el ministerio va a hacer algo con este asunto y desmárquese si es cuestión del ministerio y diga claramente que es quien tiene, en este caso, la pelota encima de su tejado y no lo hace. Y mire, le voy a relatar literalmente lo que ha dicho públicamente el hijo de la última víctima de esta fatídica vía. La travesía está condenando y matando a San Rafael. La gente mayor tiene miedo de salir a la calle. Necesitamos la misma solución que tuvo en su día Guadarrama. Pero claro, la diferencia, esa localidad es Madrid y San Rafael es Castilla y León. Por lo tanto, está en sus manos, señor consejero. Desmiéntanlo, actúen para solucionarlo y comprometa desde luego aquí, ante este Parlamento, una fecha y unas medidas para cumplir y desviar el tráfico. Si no, desde luego, serán rehenes. Me gustaría, de verdad, que tenga un término, señor presidente, que sea una solución rápida, porque no es una petición de este grupo, es de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que cuando le he contestado en el primer turno lo he dicho claro, pero vuelvo a insistirlo. La titularidad de la Nacional Sexta
la titularidad de la AP6 es de la Administración General del Estado, del Gobierno de la Nación. Por lo tanto, nosotros impulsamos, y no solo impulsamos, nos comprometemos incluso con presupuesto de la Comunidad de Castilla y León para dar solución a este problema. La PNL lo que planteaba y instaba a la Junta de Castilla y León para que a la mayor brevedad posible estableciese convenios de derivación del tráfico de la Nacional 1 a la AP1 y de la Nacional 6 a la AP6. El trabajo ha fructificado, es un trabajo de varias semanas en los que se ha alcanzado ese acuerdo de la Nacional 1, donde había 3.567 pesados tipo 2 de 4 más ejes, y por tanto un trabajo fructificado en un problema grave, tan grave o más como el que está usted planteando de Segovia, aunque cada uno siente el problema como propio. Ese trabajo está hecho, el acuerdo está alcanzado con compromiso presupuestario de la Junta de Castilla y León, junto, por supuesto, con el presupuesto el presupuesto general del Estado. Hemos alcanzado también un acuerdo de un hecho similar en características, como era la Nacional 120 respecto a la AP71. Y desde el primer momento nunca hemos dejado de trabajar, nunca el Ministerio ha dejado de trabajar los distintos escenarios que permitan la solución de la travesía de San Rafael. En principio, se ha anunciado, y lo ha dicho el propio Ministerio, en los presupuestos generales del Estado para 2018 tendrá nombre propio por primera vez la variante de San Rafael, tendrá una consignación presupuestaria. ¿Qué sea realmente la solución? Dar una solución definitiva a esa variante a través de la propia AP6 por medio de las infraestructuras de entrada y salida. Por tanto, eso va a ser probablemente una realidad si los presupuestos generales del Estado del año 2018 vean la luz, como parece que eso va a ser así. Y mientras tanto, el tráfico durante el tiempo de realización de esta infraestructura es un tema complejo desde el punto presupuestario, porque los números que están encima de la mesa son los números complejos, donde está implicado no especialmente la Junta de Castilla y León, nos implicamos voluntariamente para ser parte de la solución de un problema, fundamentalmente del Gobierno de la Nación, el Ministerio de Fomento y la concesionaria de la autopista. Nunca hemos dejado de trabajar. Desde luego, si usted me pide que ponga la fecha para esa solución, no se lo voy a dar porque la desconozco, porque es un trabajo que depende fundamentalmente de la Administración titular, que es la Administración General del Estado. Nosotros no vamos a dejar de trabajar y de poner nuestro dinero si es necesario para dar solución, pero no me pida fecha, pídame trabajo, pídame impulso y ahí estoy como el primero.